¡No vengan! Este fue el mensaje que dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a todos los inmigrantes, y no hizo caso a las sugerencias de Nayib Bukele. La historia se vuelve a repetir. Después de 7 años, Estados Unidos vuelve a tener una crisis debido a que existen miles de familias inmigrantes provenientes de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, quienes intentaron cruzar por la frontera con México sin ningún tipo de documentos. Debido a esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje a todas las personas que están intentando ingresar y dijo lo siguiente: ¡no vengan! Por su parte, las autoridades estadounidenses están arrestando a miles de migrantes que se encuentran indocumentados. Lamentablemente, muchas personas intentan ingresar a Estados Unidos buscando un mejor futuro y sacar adelante a sus familias. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Joe Biden debe de hacer caso a Nayib Bukele? ¿O qué acciones crees que debería de tomar para controlar esta situación? Si quieres seguir recibiendo más noticias como esta, solamente dale click al botón que dice suscribirse.